Hola, doctora Julieta Fierro. Qué gusto tenerla en este Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. Le damos la bienvenida de nueva cuenta a todos los participantes de este seminario. Ya hay muchos comentarios que la esperaban con ansia y, bueno, pues si usted nos indica, podemos comenzar. Claro que sí, muchísimas gracias. Saludamos a todos los participantes que nos ven a través de las plataformas Facebook Live, YouTube y, por supuesto, por Zoom. Brevemente, todo el mundo la conoce, el importante trabajo y todas las aportaciones que ha hecho para México en materia de divulgación de la ciencia. La doctora Julieta Fierro estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó la serie de televisión titulada Más allá de las estrellas, premiada en México en 1998, fue directora general de divulgación de la ciencia de la UNAM, ha escrito 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación. Colaboró en la creación del Museo de Ciencias en Puerto Rico y de los observatorios McDonnell en Estados Unidos y Sutherland en Sudáfrica. Actualmente es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Su conferencia magistral está titulada La Ciencia de las Estrellas. Bienvenida, gracias de nueva cuenta por esta importante participación y adelante, doctora. Mil gracias. Voy a compartir pantalla. Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mil gracias por la invitación. Pues como bien nos decía Marta, yo soy Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, que es fácil, julieta@astro.unam.mx. Y si quieren saber más sobre mí, ahí está mi página. Es una lata copiarla, pero seguro alguno de los organizadores las copió y se las puede enviar. O si me escriben a mí un correo, yo se las remito. Y ahí hay un curso básico de astronomía, unas notas de cómo hacer divulgación de la ciencia, libros, videos, en fin. La bola de cosas, algunas podían interesarles. Hay además ligas a varios libros para varias edades. Y bueno, lo más importante de todo es darles las gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias a Nicole, gracias a Marta, gracias por todo el cuidado que le has puesto a la organización de este evento. Muchas gracias, doctor. A los colaboradores, a Nancy, en fin, muchísimas gracias. Bueno, pues les voy a hablar de las estrellas. Y la más estudiada, porque la tenemos aquí al lado, pues es el Sol. Es una estrella común y corriente, una de cada 100 estrellas son como el Sol. Pero los astrónomos, para poder ver al Sol, no podemos verlo directamente porque nos quemaría la retina. Lo que hacemos es usar telescopios con filtros especiales. Galileo incluso vio al Sol a simple vista, se dañó uno de los ojos y aprendió rápidamente a proyectar su imagen en un pedazo de papel y dibujarlo. Y así descubrió que el sol tenía manchas y que giraba y que tardaba un mes en dar una vuelta alrededor de su eje más o menos. En fin, ese fue un gran descubrimiento de Galileo. Pero como les digo, ahora tenemos telescopios de muchos estilos que observan a los astros en diferentes frecuencias. Esta es una imagen procesada, como todas las imágenes modernas de la astronomía, que se toman con filtros diferentes y se suman las imágenes para obtener imágenes como esta espectacular de nuestra estrella más cercana, la que nos da luz y calor. Y como ven, pues su estructura es granulosa porque tiene convección en el interior del Sol, hay ráfagas, prominencias, erupciones. Y bueno, algo notable es que el Sol no es transparente, aunque sea una esfera de gas. Y esto hace que para saber cómo es el interior del Sol tengamos que hacer modelos. Podemos saber cuánta energía produce el Sol, porque pues vemos que tanta energía del Sol llega a un centímetro cuadrado y multiplicamos por un volumen que esté a esa distancia del Sol, y sabemos cuánta energía produce el Sol, y sabemos que esa energía ha sido constante, porque si no, la vida en la Tierra no sería posible, y podemos calcular cuál es la tasa de reacciones termonucleares en el interior del Sol, y así saber, pues, cómo es por dentro.
En el núcleo del Sol se producen las reacciones termonucleares. Es el único lugar donde la presión y la temperatura son suficientemente altas para producirlas. Perdón que está en inglés esta imagen. Y después hay una zona donde viaja la radiación del Sol, bueno, chocando y poco a poco, y llega a un lugar donde hay convección en el Sol, es decir, movimiento, y finalmente el Sol se hace transparente, que es la parte que podemos ver, que se llama la fotosfera del Sol, la parte visible del Sol. Y tiene mucha estructura, como vimos en la imagen anterior, incluso tiene estas manchas que observó Galileo, que son sitios donde el campo magnético del Sol es muy intenso. Bueno, como les decía antes, para observar al Sol y a cualquier otro astro se usan filtros. Y esto permite destacar ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo los veo a ustedes o a ustedes a mí con este filtro azul, pues ven que me veo bien diferente a que si pongo un filtro de color rojo. Es decir, aquí me veo como en la televisión de antaño en blanco y negro, como ven ustedes. Pero utilizar filtros y observar a los astros en diferentes longitudes de onda me permite conocer algunas de sus propiedades. Se pueden destacar diferentes capas del Sol, la fotosfera, que es la que vemos a simple vista. Bueno, no debemos porque nos puede quemar los ojos, pero podemos proyectar su imagen y también podemos ver las capas más externas del Sol. Y gracias a esto, y sobre todo los satélites, que es la moda ahora para hacer astronomía, pues se pueden ver estas enormes erupciones en la superficie del Sol. El Sol es activo, se está evaporando, está arrojando material al espacio. Pero es nuestra gran referencia para estudiar el resto de las estrellas. En ciencia, como saben, siempre se necesita una referencia. No podemos saber si algo es grande o chico, o caliente o frío, sino usamos una referencia como comparación. Y en astronomía la referencia pues es el Sol, nuestra estrella más cercana. El Sol emite luz en todas las longitudes de onda, por eso produce este arco iris tan bonito. Tengo aquí un disco láser y bueno, estoy viendo la luz que entra por la ventana, ven ahí mis plantitas, como ven, pero como tiene un azurado muy fino mi disco, se puede dispersar la luz y veo el arco iris del Sol. Y como se ve en la gráfica, pues emite luz roja, luz verde, amarilla, azul, violeta. Y es muy importante ver los espectros de las estrellas porque el tipo de luz que emiten depende de la temperatura, de la densidad, de la composición química de los astros. Y bueno, no es casualidad que nuestros ojos estén hechos para ver estos colores, porque nuestra atmósfera tampoco es totalmente transparente a la radiación del espacio. No la pueden atravesar ni los rayos X, ni los rayos gamma, ni gran parte de la luz ultravioleta, ni todas las ondas de radio, ni toda la luz infrarroja. Pero nuestro ojo se desarrolló para aprovechar la luz que puede llegar hasta la superficie. Y por eso vemos estos colores. Es muy curioso que las plantas hayan desaprovechado la luz verde. Absorben toda la radiación salvo la verde. Y lo que más emite el Sol es la radiación verde. Y las celdas solares que quieren ahora imitar a las plantas para ser más eficientes, pues están tratando de modificar las estructuras de las plantas para que sí puedan absorber y utilizar la luz verde, que es la más intensa. Bueno, entonces, como les decía, se ha estudiado la energía del Sol y se puede saber que la fuente de energía del Sol son las reacciones termonucleares. Desde el siglo pasado se hicieron cálculos de cuánto viviría el Sol si estaba hecho del mejor carbón de Inglaterra y el mejor oxígeno de Inglaterra, pero no alcanzaba para mantener la vida del Sol y ya se habían descubierto los fósiles. Ya se sabía que había organismos de más de 70 millones de años y por lo tanto era imposible que el Sol estuviera quemando combustible.
Así es que cuando Einstein descubrió que la energía se puede transformar en materia y la materia en energía, pues se propuso que podían ser reacciones termonucleares las que mantenían encendido al Sol, y efectivamente lo que sucede es que se fusiona átomos de hidrógeno para formar deuterio, después se fusionan deuterios para formar dos protones y helio, y durante este proceso pues se produce energía. Y esta energía pues es suficiente para mantener al Sol igual, estático de brillante durante los últimos 4.500 millones de años, lo cual es una maravilla que el Sol sea tan preciso, porque eso ha permitido que se desarrolle la vida en la Tierra. Pero son más complicadas las reacciones, hay un catalizador que es el carbono, pero bueno, se lo simplifique. Ahora, ¿cómo le hace el Sol para ser tan perfectamente estático? Y bueno, pues aquí tengo un globito. Entonces, como saben, los objetos celestes son esferas, bueno, son pelotas básicamente, son redondos porque la fuerza de gravedad atrae a todo hacia el centro. Por eso, aunque estemos de un lado de la Tierra o del otro o en el Ecuador, siempre tendemos a caer hacia el centro. Y la Luna es redonda por lo mismo, y la Tierra es redonda, y el Sol y todas las estrellas, aunque sean de gas. Yo sé que me dirán que hay objetos aplanados, pues sí, si yo me pongo a dar vueltas, pues mi cabello se estira como la falda de una bailarina y pues sí se aplana. Y yo no soy redonda, bueno, me estoy poniendo redonda con la pandemia, pero porque yo lo que me sostiene son las fuerzas electromagnéticas, pero a partir de cierta masa, invariablemente gana la gravedad y los objetos se hacen esferas. Bueno, entonces, ¿cómo es que el Sol se mantiene tan estable? Bueno, pues si tengo aquí un acelerador, me voy a ir. Para que me escuchen, voy a poner la secadora en el globo y voy a aumentar la presión y vamos a ver qué pasa. Entonces, después de ese experimento cuasi fallido, seguramente se dieron cuenta que la gravedad jala al fuego hacia el centro de la Tierra, pero la presión de la secadora empuja hacia afuera. Si yo aumento la presión, el globo se va más lejos, y si le disminuyo, vuelve a llegar a su lugar. Pues eso justamente es lo que hace que las estrellas se mantengan estables. Si de casualidad aumenta la tasa de reacciones termonucleares en el interior del Sol, inmediatamente se infla un poquito y se enfría, y esto hace que se vuelva a contraer. Y si disminuye la tasa de reacciones termonucleares, el Sol se encoge un poquito, aumenta la temperatura en el centro y se vuelve a inflar. Y este equilibrio hidrostático tan preciso es el que controla la tasa de reacciones termonucleares en las estrellas y permite que siempre tengan un brillo equivalente durante miles de millones de años, como es el caso del Sol. Es decir, ahí está la presión hacia adentro y la gravedad que empuja hacia el centro del Sol, la presión que empuja hacia afuera, y este equilibrio perfecto hace que las estrellas se mantengan en un proceso constante de reacciones termonucleares. Bueno, y este calor del Sol hace que las estrellas se evaporen, el Sol se está evaporando. Se puede ver la parte externa del Sol, que se llama la corona del Sol, que tiene un viento que se mueve a 600 kilómetros por segundo y que se aleja del Sol.
Y el sol también tiene un campo magnético muy intenso. Y esto hace que tenga erupciones, manchas, prominencias. Y por supuesto, esto afecta a los planetas. Si la Tierra no tuviera una coraza magnética, si la Tierra no tuviera un campo magnético, el viento del sol llegaría y colisionaría directamente sobre la superficie de la Tierra y no podría ser viable la vida en la Tierra. El campo magnético del Sol desvía las partículas del Sol y chocan en los polos y producen las auroras. Y entonces no nos afectan, pero por ejemplo los astronautas que están en las estaciones espaciales, si están mucho tiempo allá, reciben este viento solar directamente que produce mutaciones en su cuerpo. Esto se midió porque dos hermanos gemelos, uno estuvo en la estación espacial y otro se quedó en tierra, y después compararon sus componentes genéticos y se dieron cuenta que se había alterado el que había estado en el espacio. Y esto es muy importante para la búsqueda de planetas extrasolares que puedan tener vida. Porque si no tienen campos magnéticos estos planetas, no pueden desviar el viento de sus estrellas y sería más difícil que hubiera vida en esos mundos. Bueno, los astrónomos no usamos discos láser para ver los espectros de las estrellas, sino usamos rejillas de difracción y podemos verlos con mucho cuidado. Ahora, las estrellas son de colores. No las podemos ver de colores porque nuestro ojo no puede ver intensidades bajas de luz, pero a todas les podemos medir el espectro, incluso con un detergente puesto en nuestra cocina. Y lo que se puede hacer en laboratorio es tomar espectros de diferentes elementos, como el hidrógeno, el helio, en fin, y ver qué tipo de luz producen. Y se compara esta luz de los laboratorios de los terrestres con las imágenes de los espectros de los cuerpos celestes. Y por ejemplo, esta es una nube de una estrella que fue como el Sol, que arrojó su envolvente al espacio, y se ve que pues, se distingue claramente que hidrógeno, oxígeno, helio, en fin, los mismos elementos químicos que hay en la Tierra. Y en el universo no se ha descubierto ningún otro elemento químico que no sea el que existe en la Tierra. Ahora sí vamos a revisar las estrellas. Entonces, la referencia es el Sol. Hay estrellas mucho más grandes, millones de veces más grandes, que son las estrellas gigantes azules, las supergigantes rojas, y hay estrellas enanitas, las estrellas enanitas cafés o enanitas rojas. Y cada tipo de estrella va a tener una evolución distinta. Lo único que las hace iguales es que todas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Ahora nosotros no vemos a las estrellas de colores, las vemos todas como puntitos brillantes en el cielo, unas poquitas las vemos más azulitas o más naranjitas o más rojitas, pero en general no podemos verlas así. Y es porque, como les decía, nuestros ojos no responden a intensidades bajas de luz. Por ejemplo, las flores de mi casa, pues en poca luz se ven más bien grisáceas. Y por eso las estrellas, como son tan débiles, pues no les podemos ver sus colores. Porque en realidad toda la luz entra a nuestro ojo por nuestra pupila. Y lo que hacemos cuando hay poca luz, pues es dilatar nuestra pupila, pero no puede ser a un máximo. Así es que lo que tenemos es construir telescopios. Y los telescopios básicamente son como tener unas pupilas gigantes que pueden capturar mucha más luz. Y de esta manera sí podemos ver los colores y otras propiedades de las estrellas. Y por supuesto los telescopios en órbita. Ahora hay decenas de telescopios astronómicos en órbita que nos permiten pues, estudiar el universo sin los problemas de la atmósfera, que se nubla, que tiene turbulencia, en fin, mil problemas. Y sí podemos ver a las estrellas. Y nada más con ver los colores de las estrellas podemos saber su temperatura. Es como la hornilla de un horno eléctrico. Cuando está apagado, pues el filamento está gris, pero si empieza a calentarse se ve rojo oscuro
y después rojo brillante, y después naranja, y si pudiéramos seguir aumentando su temperatura, se vería el filamento verde, y luego azul, y luego violeta. Así es que los astrónomos, con ver una imagen de las estrellas, saben que las rojas están a 2.000 grados, y que las amarillas, como el sol, están a 6.000, y que las estrellas más violetas están a 70.000 grados. Y bueno, se ha estudiado los colores de las estrellas desde hace muchísimo tiempo y se ha podido graficar lo que se le puede medir a las estrellas. Vamos a regresar a ver las estrellas. Vemos que tienen cierto brillo y cierto color. Eso es lo que les podemos ver a las estrellas. Pero pueden estar a diferentes distancias, así que unas se pueden ver muy débiles porque están muy lejos y otras muy brillantes porque están muy cerca. Pero lo que hacemos es ver grupos de estrellas y graficamos esas dos cosas. Las dos cosas que les podemos medir, el brillo y el color, que es lo mismo que la temperatura, como les dije. ¿Y qué obtenemos? Pues un diagrama muy importante, que es el diagrama HR, que grafica el brillo de la estrella, que también tiene que ver con el tamaño, porque un foco así de grande pues produce mucha más luz que uno chiquitito, ¿verdad? Es que las estrellas gigantes pues brillan más que las pequeñitas. Si todas las estuvieran todas las estrellas a la misma distancia, veríamos un diagrama así. Casi todas las estrellas están sobre una línea que se llama la secuencia principal. Y casi todas están ahí porque es donde pasan la mayor parte de su vida las estrellas, como el Sol, quemando lentamente su hidrógeno para transformarlo en helio y después el helio en otras sustancias. Y pues están las gigantes azules, las más grandes, y las enanitas rojas, que son las pequeñitas. Y después hay unas cuantas estrellas en otros lados, que son como el Sol cuando el Sol se infle, o las otras estrellas cuando se inflen, y luego los cadáveres estelares, que son las estrellitas enanitas, enanas. Cuando el Sol se desprenda de su atmósfera, pues va a quedar el puro núcleo muy caliente que se va a enfriar lentamente. Es decir, las estrellas evolucionan. Todas nacen dentro de nubes de gas y de polvo. Si son como el Sol, pues viven muchísimo tiempo quemando sus reacciones termonucleares. Cuando se les acaba el hidrógeno, empieza a quemar helio y se inflan. Y después se les acaba el helio y empiezan a quemar otras sustancias y se desprenden de su atmósfera. Y queda el puro núcleo peleón rodeado de un envolvente en expansión. Y cada estrella pues evoluciona de manera diferente. ¿Cómo sabemos cómo evolucionan las estrellas? Pues una manera es calculando cuánto tiempo dilatan las reacciones termonucleares en el núcleo. Y la otra es hacer estadísticas. Si voy ya al Zócalo de la Ciudad de México, un día de manifestación o de holgorio, pues hay muy poquitos bebés y muy poquitos hiperviejitos. Casi todos son adultos. ¿Por qué? Porque pasamos nuestra mayor vida siendo adultos. Pues igual las estrellas, hay unas poquitas que están naciendo, unas poquitas que están muriendo y millones que son adultas, estrellas normales. Así es que comparamos las estadísticas de las estrellas con los cálculos teóricos y nos da cierta certeza que lo que hacemos es real. Es decir, los astrónomos tratamos de probar las cosas desde dos puntos de vista complementarios. Marta, cuando me falten 5 minutos, por favor, hazme una señal. Sí, claro que sí, doctora. Entonces, este diagrama que les enseñé es clave para entender la evolución de las estrellas. Y bueno, por supuesto, hay pares de estrellas que hacen cosas raras, pero bueno. Lo que determina la evolución de una estrella es la cantidad de materia que tiene. Las estrellas más grandes de todas tienen mucha presión en el núcleo y mucha temperatura. Y esto hace que los átomos de hidrógeno choquen más y quemen más rápido su combustible. Y entonces las estrellas más grandes viven poquito, 1 millón de años más o menos. Así es que aunque tuvieran un planetita ahí alrededor, nunca habría evolución de la vida ahí porque la estrella
estalla y se da al traste. Y cambio las estrellas enanitas, uy, esas son muy pacientes, tienen poca temperatura y poca densidad en el núcleo, viven muchísimo tiempo. Así es que ahí es donde se están buscando planetas extrasolares, porque si viven mucho más que el Sol, pues hay más tiempo que si tuvieran planetas, si hubieran desarrollado vida. En cambio, el Sol es intermedio, vive 10,000 millones de años y por eso pues, se puede buscar vida ahí. Es decir, las estrellas como el Sol nacen en nubes de gas y polvo, como todas. En la parte del centro de la nube se forma una estrella o dos, en fin, depende de la situación. Se forman los planetas alrededor, queman sus reacciones termonucleares durante mucho tiempo, se inflan cuando empiezan a quemar helio y se inflan más después y arrojan a sus volventes al espacio. El Sol va a ser más o menos así dentro de 4.500 millones de años, una estrella enana blanca rodeada de este envolvente. Ahora, lo interesante es que estas envolventes tienen nuevos componentes químicos. El Sol puede transformar helio en otras sustancias. Si juntamos tres helios, el helio tiene cuatro partículas en el núcleo, 3 por 4 me da 12, se produce carbono 12. Si juntamos cuatro helios, 4 por 4 me da 16, se produce oxígeno 16. Ahora, ¿qué estamos hechos nosotros? Pues de eso, de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. ¿Qué es lo que manufacturó el universo y las estrellas? Y por eso, efectivamente, nosotros venimos de las sustancias que fabricaron las estrellas, porque cuando mueren, arrojan esas sustancias al espacio. Si no, estaríamos hechos de otra cosa. Ahora, ¿Cómo se sabe cuánta masa tienen las estrellas? ¿Cómo sé qué tan masivas son? Bueno, para esto se usan los pares de tres. Entonces aquí tengo un dispositivo experimental. Entonces tengo dos estrellas iguales y este palito va a simular la fuerza de gravedad entre las estrellas. Es decir, son un par de estrellas. Y si pongo este hilito aquí en el centro, pues veo cómo las estrellas giran en torno de su centro de masa. Es decir, giran una en torno de la otra. Pero ahora, si una estrella es más grande que la primera, pues ¿cómo van a girar? Pues vamos a ver. Tiene más masa, si es que logra salir esta masa de aquí, si logró. Entonces, ahora, ¿cómo van a girar estas estrellas? Pues ahora pongo la grandota de este lado, la más masiva, y ahora ya van a girar diferente. Giran en torno de la más grande. Así es que, viendo cómo gira una estrella alrededor de la otra, puedo calcular cuánta masa tiene. Incluso, en lugar de ser una estrella doble, es una estrella con un, por ejemplo, un anillo, pues viendo cómo se eclipsan, puedo calcular los diámetros tanto de la estrella como del planeta con anillos o de las dos estrellas. Así es que los pares de estrellas son los que nos permiten calcular las masas de las estrellas viendo cómo giran una en torno de la otra y los diámetros de las estrellas viendo cómo se eclipsan. Y hay telescopios especiales para medir esto. Bueno, así es que como les decía, todas las estrellas nacen dentro de nubes de gas y de polvo y forman planetas. Y también, como les decía antes, las estrellas enanas pues son súper peligrosas porque tienen campos magnéticos muy intensos. Esta es una imagen reciente de dos telescopios que se usaron juntos, Sofía y Gaia, y juntos pudieron medir los campos magnéticos del medio interestelar y los que están en torno de las estrellas y las nubes de formación estelar. Bueno, entonces, como les decía, cuando nacen las estrellas, también se forman planetas. Por ejemplo, la estrella Cervantes, pues tiene a Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Y Rocinante y Quijote tienen atmósferas y agua. Así es que ahí podría haber vida igual que en muchísimas otras estrellas.
Ahora, entonces, como les decía, el sol produce carbono, nitrógeno y oxígeno y lo arranca, lo avienta a su atmósfera. Pero las estrellas más grandes de todas producen los otros elementos químicos, porque al final de sus vidas estallan. Y estas son las estrellas gigantes azules. Cuando terminan de quemar el helio en carbono, nitrógeno y oxígeno, bueno, las reacciones termonucleares empiezan, los astrónomos decimos quemar, pero sé que es impropio, empiezan las reacciones termonucleares del carbono, del nitrógeno y del oxígeno. Y producen elementos cada vez más pesados hasta llegar al hierro. Cuando el hierro se quiere fusionar con otras sustancias, absorbe energía. Y en ese momento se apaga la estrella y se colapsa. Se cae toda la estrella sobre sí misma. ¿Y qué es lo que sucede con esta caída? Pues vamos a suponer que esta es la parte de adentro de una estrella y esta es la parte de afuera y la estrella está infladita. Y de repente apago la estrella. ¿Qué pasó? La parte de afuera salió volando. La pelota se quedó pegada en mi mesa y la parte de afuera salió volando. Se produce un estallamiento estelar que se llama una explosión de supernova. Aquí se ve en la imagen, son estrellas brillantísimas, y aquí se ve un ejemplo. Y durante este estallamiento de supernovas se producen los nuevos elementos químicos. Los gases chocan entre sí y producen los elementos más pesados como el uranio y otras sustancias, el plomo, y por eso están tan poco abundantes. Las supernovas son tan brillantes que se pueden ver a simple vista. Los chinos vieron una, Kepler vio otra. En las nubes de Magallanes, de nuestras galaxias satélites del hemisferio sur, también se pudo ver una. Y pues, y hay estrellas que van a estallar como supernovas, como esta. Y además se espera poderla analizar con estas ondas gravitacionales, que son esta nueva materia, de esta manera nueva de estudiar el cosmos. Como saben, Einstein dijo que se podía deflectar el espacio-tiempo, y si chocan dos hoyos negros o va a estallar una estrella supernova, se producen ondas gravitacionales que viajan por el espacio y se pueden detectar en laboratorios terrestres. Así es que esta Karina pronto la vamos a poder estudiar con ondas gravitacionales y ver cómo explota. Pero bueno, la estrella explota, pero la parte de adentro implota y puede formar un hoyo negro que obviamente no podemos ver porque se chupa todo, pero sí los gases que están girando en torno de él. Y aquí hay una explosión de supernova en una galaxia externa y como ven son muy brillantes. Explota una supernova por cada galaxia cada 100 años. Cada galaxia tiene 100,000 millones de estrellas. Y son poco frecuentes porque, como les decía, las estrellas gigantes pues son muy escasas y además viven muy poco tiempo. Al universo le es más fácil hacer cosas chiquitas que grandes. Por eso hay un sol, 8 planetas, decenas de planetas enanos, miles de asteroides, cientos de miles de partículas en forma de anillos. Pues igual, al universo le es más fácil hacer muchas estrellas chiquitas que una grandísima. Ahora, bueno, podemos ver a los hoyos negros, como les decía, por la luz que emiten. Yo ya me pasé de tiempo, ¿no, verdad? No, adelante, doctora. Sigo. Entonces, los hoyos negros no se pueden ver directamente, pero sí se pueden ver cuando capturan un objeto externo. Por ejemplo, si un hoyo negro empieza a capturar una estrella, los gases antes de caer al hoyo negro empiezan a girar en torno del hoyo negro, se friccionan y producen energía, y esta se puede observar desde la Tierra. Ahora, la materia tarda un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Y entonces toda la materia se acomoda en la parte de afuera del hoyo negro. En el interior del hoyo negro probablemente hay materia, si es que hay todavía en un estado de altísima compresión, pero probablemente estén vacíos, solamente tienen energía. Pero en la parte de afuera se va aglomerando toda la materia que cae al hoyo negro. Y por eso se dice que el hoyo negro es como un holograma,
porque en una superficie de dos dimensiones está toda la información de todo lo que cayó desde cuatro dimensiones, las tres espaciales y el tiempo. Bueno, pues hay otro tipo de estallamientos estelares que se llaman supernovas de tipo 1. Y estas se producen cuando hay una estrella muy masiva y tiene una compañera. Y la estrella muy masiva empieza a acumular materia de la otra en la superficie. Y de repente la superficie se incendia. Se producen reacciones termonucleares en la superficie y eso hace que se vea una explosión estelar. Y este tipo de estallamientos estelares, las supernovas de tipo 1, son tan brillantes y todas brillan más o menos lo mismo. Es decir, una que esté cerca se ve mucho más brillante que una que esté lejos. Es como un foco de 100 watts. Si siempre tiene 100 watts, pues podemos saber qué tan brillante es, viendo qué tan brillante se ve y comparándolo con un conocido. Y lo mismo sucede con estas supernovas. Y estas son las que han permitido medir la expansión acelerada del universo. Así que son estrellas sumamente importantes. Aquí hay una explosión de supernova. Y bueno, pues cada estrella en cada galaxia tiene sus particularidades. Las chiquitas viven poco tiempo. Son las que queremos aprender de ellas porque si tienen planetas podrían desarrollar civilizaciones. Una de cada 100 estrellas es como el Sol. Y luego hay unas poquititas que son mucho más grandes. Y cada estrella es responsable de generar nuevos elementos químicos. Estrellas como el Sol, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y las estrellas más grandes, además de estas sustancias, todos los elementos químicos de más pesados que el hierro. Aquí se ve una foto de una galaxia espiral. Las partes rojas es donde son las cunas de formación estelar y las estrellas adultas están distribuidas en todo el disco. Y hay 100,000,000,000 de galaxias en el universo y cada estrella tiene sus particularidades. Y cada cúmulo de galaxias se acomoda en lo que se llama como la estructura filamentaria del universo. Es decir, hay regiones huecas en el universo que están rodeadas de estos filamentos que se llaman la telaraña cósmica y ahí moran las estrellas. Muchas gracias. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por compartirnos. Hay varias preguntas. Le pregunta Nick Giles, en su opinión, ¿cuál es la estrella más caliente? No sé, fíjate. Son estrellas que tienen como 70,000 grados de temperatura y hay millones de estrellas así. Se llaman estrellas gigantes azules. Y okay. Son muy abundantes. Una de cada millón de estrellas es así. Ok. Andewi Danaí dice, sobre las propiedades de la luz verde, ¿a qué se debe que las plantas no usen esta luz? No se sabe, qué desperdicio, ¿no? Es que la naturaleza no evoluciona de manera lógica. Es como nuestro ojo. Si estuvieran las capas de la retina acomodadas de otra manera, seríamos más eficientes. Pero pues la naturaleza funciona por ensayo y error. Y las plantas así evolucionaron. Pero pues qué desperdicio de energía. Pero bueno, pues así es la selección natural, acierta y se equivoca, pero ahí va. Claro, varias personas preguntan que si el Sol va a morir. Sabemos que tiene todavía muchos millones de años, ¿no, doctora, de vida? Y dentro de 4,500,000,000 de años, el Sol se va a convertir en una nebulosa planetaria, es decir, se va a desprender la atmósfera del Sol y va a quedar el puro núcleo pelón rodeado de este envolvente en expansión. La Tierra va a sobrevivir unos 2,000 años, se va a fundir toda, y toda esta materia que estuvo dentro del Sol se va a mezclar con otras nubes de formación estelar, donde nacerán otros planetas, otras estrellas, y bueno, toda la materia del universo se recicla, así como nosotros. Cada uno de nuestros protones, así cada uno vino de la gran explosión, y lleva 13,800,000,000 de años entrando una estrella, saliendo, entrando una estrella, saliendo, formando nuevos elementos. Y cada uno de nuestros carbonos, nitrógenos y oxígenos se formó
en el interior de una estrella mediante las reacciones termonucleares. Wow. Bueno, respecto a las estrellas binarias, ¿cómo se influencian sus campos magnéticos, sus temperaturas, así como las reacciones termonucleares? Oh, pues es una pregunta muy importante. Las estrellas, cada una tiene sus reacciones nucleares, como suele tenerlos, si son pares muy distantes. Si son muy cercanos y una transfiere materia a la otra, pues modifica su evolución. Porque entre más materia tengan las estrellas, queman más rápido su combustible y viven menos. Así es que cuando una estrella empieza a chuparse la materia de la otra, acelera su evolución. Y esta puede estallar antes que la vecina, y la vecina, o pueden estallar los dos al mismo tiempo, pues depende de la distancia a la que estén y de la cantidad de materia que transfieren. En cambio, los campos magnéticos es muy interesante. Ahorita los Voyagers ya salieron del sistema solar y llegaron a la frontera donde los vientos de las estrellas más cercanas al Sol están colisionando contra nuestro viento y se forman turbulencias, y esas turbulencias se deben a la colisión de los campos magnéticos del Sol con los campos magnéticos de las estrellas vecinas. Muy bien, doctora. También pregunto, ¿se puede producir un supernova? ¿Cómo? Si se puede, solo escuchen un supernova. Así es, sí, sí se puede predecir. Ah, se puede predecir, sí, como no, esta Karina, se sabe que es una estrella que ya está empezando a aventar un montón de materia al espacio y ya va a estallar como supernova. Y pues estamos todos esperando a ver cuándo estalla, ojalá se vea a simple vista. Y están los detectores de ondas gravitacionales muy puestísimos esperando a ver si detectan los puntos previos a la explosión. Olga Díaz Ordaz dice, ¿el cielo está estrellado o constelado? Ay, pues yo creo que las dos cosas. Las estrellas dan la sensación de estar todas pegadas sobre la bóveda celeste. Pero en realidad están a distancias muy distintas. Y puede haber unas muy brillantes que estén muy lejos, que se ven igual de brillantes que unas pequeñitas y poco brillantes que estén más cerca. Y de manera arbitraria, para ubicar a las estrellas, así como inventamos los continentes, decir, ¿dónde está Etiopía? Pues en África. ¿Dónde está Francia? Pues en Europa. Inventamos esta noción de continentes, de grupos de países. Y los astrónomos igual, de manera totalmente arbitraria, inventamos las constelaciones. Son como los continentes del cielo. No, pues fulanita de tal está en la Osa Mayor, pero no tiene forma de Osa Mayor, tiene forma de papalote, como le decían los mexicas. Y la constelación de Orión, pues no le vemos como un cazador, lo vemos como un metate, como decían los mexicas. Es decir, son grupos arbitrarios de estrellas que nos sirven para saber dónde están. Los astrónomos modernos en general no sabemos las constelaciones, porque pues ya todos los telescopios son robotizados, ya toda esa distancia, damos las coordenadas de la estrella. Y bueno, una vez estábamos en una reunión de astrónomos aquí y acá en Uxmal, y fuimos a ver luz y sonido, y cuando apagaron las luces volteamos a ver el cielo, y no lo podíamos creer, y todos fascinados. Y alguien preguntó, ¿qué estrella será esa? Y pues silencio, ¿no? Y alguien gritó, que le pregunten a un astrónomo. Y pues nadie sabía, porque ya los astrónomos, ya no nos sabemos las constelaciones. Pero sí, los aficionados sí se las saben muy bien. Mónica Ureña pregunta, me gustaría entender mejor qué es lo que ha vuelto a los agujeros negros tan interesantes para la ciencia y la divulgación. También había otro sobre los agujeros negros, ¿qué es lo que ocurre cuando un agujero negro implota? Sí, cómo no. Bueno, entonces está la estrella estática, está quemando su combustible y de repente se apaga la estrella. Entonces, se contrae y sale volando la capa exterior, y la parte de adentro se empieza a unir. Primero cada protón atrapa a su electrón y se convierte en una estrella de neutrones. Si la presión es demasiado alta, se mantiene esa estrella de neutrones. Pero si la presión es demasiado, si hay
mucha materia, se siguen cogiendo y cogiendo para siempre. Eso se llama una singularidad, que es un término matemático para decir una cosa extrema, algo que no podemos medir. Así es que ahí sí viene la teoría, ¿qué pasa ahí? Y como les decía, hay quienes piensan que esa materia se transforma en energía y el hoyo negro es energía. Y nos lo podemos imaginar pues como un embudo, donde todo lo que se acerca al hoyo negro, pues se lo chupa. Pero teóricamente en el instante que se hace un hoyo negro, tendría que hacerse un hoyo blanco. Entonces, pues toda la materia que entra por acá tendría que salir por allá. Entonces, esto hace que uno piense viajar por el tiempo y no está otro universo. Lo que sucede es que, como les dije antes, las cosas tardan un tiempo infinito en caer al hoyo negro. Pero bueno, si entras de la salida, de qué tal si yo nací dentro del hoyo negro, entonces sí me puedo ir para acá. Pero también tarda un tiempo infinito en ir del hoyo negro al hoyo blanco, así es que por el momento no se pueden esos viajes por el tiempo. Ahora, son fascinantes. Ahora tenemos las ondas gravitacionales. Es un regalo que nos hizo la naturaleza. Solo el 0.005% de lo que hay en el universo es luz. La luz que llega a nuestra pupila, a nuestros telescopios. Y solo con ese poquitito sabemos las propiedades de los astros. Pero ahora tenemos estas ondas gravitacionales que llegan a la Tierra y la deforman. Digo, unos cuantos centímetros, pero se puede medir. Y es como un súper regalo, es como si a ustedes hoy les regalara y otro sentido para explorar ser amados, ¿se imaginan? ¡Qué posibilidades! Pues estamos de contentos los astrónomos. Por eso están de moda, soy astrónomo. Andrea Farías pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la hipótesis de reacciones biológicas como responsables de la presencia de fosfina en Venus? Ah, pues podría ser, eso está padrísimo. Sí, en Venus está, tuvo un efecto invernadero a lo bestia. Todos los mares que tienen 7 kilómetros de profundidad se evaporaron y están en las nubes. Y la temperatura en la superficie de Venus por este efecto invernadero es de 470 grados. Y llueve ácido sulfúrico. Y la presión atmosférica es 90%, 90 veces más grande que la terrestre. O sea, vida en la superficie de Marte se descartó desde hace décadas. Las ondas que fueron ahí se fundieron unos cuantos minutos, en fin, terrible. Pero en las nubes altas, pues sí hay agua, y sí hay temperaturas más bajas, y se descubrió esta sustancia, que con todo respeto, huele a lo que huelen nuestros pedos, porque cuando degradan los microorganismos de nuestro excremento, producen esas fosfinas. Así que haber encontrado fosfinas en la atmósfera de Venus, pues podría ser que sea por vida, que está ahí microorganismos que están viviendo ahí. Hay otros mundos que tienen fosfinas, por ejemplo, Júpiter. Con presión muy alta se puede producir esta sustancia, que después con las nubes que se están turbulentas, llega a la superficie y se mide. Pero en el caso de Venus es muy abundante esa cantidad y la presión no alcanzaría para fabricarlo. Así que ahorita ya se están haciendo cambios en las misiones espaciales pues para ir a Venus, porque pues está la gran pregunta. Y si es vida como la nuestra, pues quiere decir que de alguna manera se propagó la vida, porque sería mucha chiripa que fuera igualita a la nuestra. Pues claro, diferente, querría decir que hay muchos orígenes de la vida en el universo. Sí, es fascinante. Sí. Es fascinante, doctora. Elizabeth Rosas, doctora, ¿se ha medido la fuerza de los campos magnéticos y esa fuerza se relaciona con la presión interna de las estrellas? Sí, y con el movimiento. Como las estrellas están ionizadas, es decir, cada protón está separado de su electrón, se hacen corrientes de gases adentro de la estrella, y como están cargados eléctricamente, generan campos magnéticos. Ok. Jocelyn pregunta, cuando habló sobre los gemelos y tuvieron cambios, ¿fue porque cada uno estuvo expuesto en diferentes ambientes? ¿Se debe a la epigenética o es diferente? Ay, mira, no sé tu pregunta, pero en principio el ADN de ambos es idéntico. Si uno se va al espacio y le caen partículas del viento solar, es decir, rayos cósmicos,
se afecta su estructura atómica, su ADN se modifica. Y si lo comparas con el del gemelo que se quedó en la Tierra y la atmósfera de la Tierra nos protege de esas partículas, pues se pueden medir alteraciones. Muy bien, Marta Liliana dice, doctora, de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿cuál considera que es la más importante? Pues ahorita está de moda la fuerza gravitacional. Este, déjame decirte por qué. Adelante. Sí, doctora, adelante. Traje una cerilla. En realidad, nuestro universo tiene más dimensiones. Nosotros estamos habituados a cuatro, ¿no? Ancho, alto, largo y el tiempo. Entonces, cuatro dimensiones en el universo. Pero en realidad hay más dimensiones y están plegadas. Por una servilleta, pues tiene alto y ancho. Pero yo la puedo hacer tubito y me puedo ir lejísimos y ustedes dirán, no, es una línea, tiene una dimensión. O tiene cero dimensiones, es un punto. Y es que en realidad están plegadas las dimensiones. Pues lo mismo sucede con el universo, tiene entre 19 y 23 dimensiones y en esta ocasión solo percibimos cuatro, las espaciales y el tiempo. Pero hay un misterio de la naturaleza y es por qué la fuerza de gravedad es tan débil. Tú piensa en el imancito de refri, él solito le gana a toda la atracción de la Tierra y es una cosita de nada. Y entonces la moda es que la gravedad es una cuerda, o sea, es una partícula que está oscilando igual que todas las demás cuerdas, pero vive en otra dimensión y solo le vemos la puntita. Y por eso es tan débil respecto a las otras fuerzas. Así es que, pues, ahorita la moda está en tratar de unificar las fuerzas y de descubrir por qué la gravedad es tan débil. No se ha podido, ni se ha podido unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. Son los grandes problemas abiertos. Ok. Piden que nos hable sobre los universos paralelos. Ay, con todo gusto. Bueno, como les decía, el tiempo estamos habituados que va del pasado al futuro. Pero en un hoyo negro, cerca de un hoyo negro, se deflecta el espacio-tiempo. Podía haber bucles en el tiempo. Entonces yo podía irme por un bucle del tiempo al pasado, matar a Hitler y ya. ¿Qué pasa cuando yo lo mato? Pues se hace otro universo, un universo paralelo, uno donde está Hitler y otro donde no está. Es decir, puede haber muchísimos universos distintos, no solo por esa razón, sino que nuestro universo tiene protones, electrones, neutrones, pero podría haber otros universos con otro tipo de partículas, que la velocidad de la luz fuera diferente, que la gravedad no estuviera escondida en otra dimensión. En fin, las posibilidades son todas. El problema es que esos universos paralelos no están en contacto con nosotros. Es más, nuestro universo en este momento puede estar gemando otro universo desconectado. Claro. José Manuel Carnul, ¿las ondas gravitacionales son lo mismo que la radiación cósmica de fondo? No. El universo se formó del vacío. O sea, si yo tengo una caja y le saco todo, en esa caja todavía hay energía. No se puede uno deshacer de esa energía. Y esa energía está fluctuando. Y de repente puede liberar energía para hacer un universo. Así que el universo se libera esa energía del vacío y esa energía se transforma en materia oscura y en la materia nuestra, protones, electrones, protones. Y al principio del universo, el universo era opaco, es como el sol no es transparente, es opaco. El universo era opaco porque estaban todas las partículas ionizadas de hidrógeno y helio en el universo. Hasta que cada protón capturó a su electrón. Se produjo luz que ya pudo viajar porque se hizo transparente el universo. Así es que la radiación de fondo es la radiación que se produjo cuando cada hidrógeno capturó a su electrón, cada helio capturó a sus dos electrones, se hizo transparente el universo y esa radiación que produjeron empezó a viajar por el espacio. Es como cuando el sol se transparente, pues ya podemos ver la superficie de dónde salieron esos fotones, esas partículas de luz. Okay, esa radiación
tenía longitud de onda muy chiquita, como uh-huh. la luz roja más o menos. Pero como se expande el universo, ahora esa radiación son ondas de radio. Y como se produjo en todos lados, porque pues, estábamos adentro del universo, vemos esa radiación que llega de todos lados. Y es muy importante porque nos permite ver al universo como era cuando tenía una edad de 380.000 años. El universo tiene una edad de 13.800 millones de años. Es decir, poder ver al universo bebé. En cambio, las ondas gravitacionales son como si tú echas una piedra o varias piedras en un charco, pues ves cómo se propagan las ondas. Si interactúan dos hoyos negros, se producen estas ondas que viajan por el espacio. Ok. Alifié Rojas Danedo, ¿cómo traduce el conocimiento científico altamente especializado en información comprensible para todo el público? Bueno, el chiste de la ciencia no es la información, sino el conocimiento. Porque un montón de datos, pues son información, pero no nos están diciendo nada. Lo que pretende la ciencia es avanzar el conocimiento. Obtiene información, datos, observando a los astros o de otras maneras. Pero el chiste está en interpretar esa información. Por ejemplo, ahorita hay tantos datos en astronomía que están en la nube, ya son de orden público. Entonces, ahora el secreto de los jóvenes es tomar esa información y darle un sentido. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo nos dice que evolucionan los astros? ¿Cómo nos dice que hay allá afuera? Ese es el chiste. Ahora, ¿cómo le hace uno para platicar eso al otro? Pues pensándole. O sea, cuando hay que decir, ¿cómo explicar esto a un niño de 3 años o a un joven? Perdón, ahorita voy a decir que te quiten el teléfono. Sí, por supuesto. Tenemos muchísimas preguntas. Estoy dando una conferencia, a favor de hablar después. Sí, a ver, ¿cómo lo hacemos para ser creativos y que se les ocurran maneras? Pues miren, lo que necesitan es conseguir un clip. Un clip. Y cada semana, el mismo día, a la misma hora, durante el resto de su vida, tienen que inventar qué hacer con el clip. Al principio, bueno, les va a ser fácil, pero hay un momento que dicen, ¿qué se me va a ocurrir? Pero van a ver que su cerebro va a empezar a funcionar solo. Y antes de que llegue la hora trágica, ya se les va a ocurrir qué hacer con el clip. Y esto va a favorecer sus mentes creativas. Así es que cuando se enfrenten a otro tipo de problema, su cerebro va a estar entrenado. La mente del creador lo que hace es que se pone un problema. Y ya se desconecta, se va a dar un paseo, baila, canta. Bueno, a menos que sea músico, entonces se va a un museo de arte, o le de ciencia o de matemáticas, se desconecta. Y de repente llega la idea. Pero no es suficiente la idea. La idea hay que transformarla en otra cosa. Y justamente ese es el trabajo. Hay que procesar la idea. Y una vez los científicos lo que hacemos es publicar la idea, si los hábitos la aceptan, pues después los colegas opinan, en fin, y así va avanzando la ciencia. Y lástima que en la divulgación de la ciencia no seguimos ese proceso de evaluación. Y yo creo que por eso se valora tan mal la divulgación de la ciencia. Y hasta que no haya organismos como la SOMEDICIT o las propias universidades que establezcan maneras de evaluar la divulgación de la ciencia, no vamos a tener el reconocimiento que merecemos, no vamos a tener becas del Sistema Nacional de Investigadores. Así es que nosotros mismos tenemos que evaluar nuestro trabajo para que tenga reconocimiento. Y ya somos suficientes divulgadores en México como para que pueda haber árbitros anónimos. Lo que pasaba es que antes éramos bien poquitos y todos nos conocíamos. No, fulanito de tal, Sergio de Régules, me podía decir, Julieta, tú me evaluaste mal. Yo sé que no, porque es buenísimo, por eso lo sé de ejemplo. Pero entonces sería muy grave, pero ahora ya podemos. Y yo creo que mientras no evaluemos nuestro trabajo, no vamos a tener reconocimiento. Entonces, ¿usted cree que básicamente ese es el reto de la divulgación de la ciencia actualmente?
Y en la pandemia, ¿usted ha considerado alguna modificación a través del uso de medios, de las plataformas digitales, de las nuevas tecnologías, y cómo poder utilizar las redes sociales y estas plataformas de un modo que realmente se haga una divulgación seria de la ciencia, doctora? Bueno, no solo yo, la UNESCO también. La UNESCO me invitó a mí y, bueno, a muchos otros expertos en el mundo para crear un instituto de la educación para la vida. Y lo que pretende la UNESCO es que cada persona aprenda a aprender, lo que sea, pero con gusto, con placer, con entusiasmo, con ganas, con emoción. Porque ya que puede uno aprender a aprender, la satisfacción es tan grande que uno quiere seguir aprendiendo. Entonces, la idea es que desde la educación básica haya sistemas híbridos de educación. Por un lado, la educación presencial, y por el otro lado, educación en línea donde uno pueda entender sus dudas, tomar la misma clase con otro docente, al que uno le entienda. Después que los adultos jóvenes se puedan actualizar, porque el conocimiento está aumentando tan rápido que todos nos tenemos que actualizar. Los adultos un poco mayores que puedan reinventarse, porque lo que aprendieron ya no va a ser válido. Así que tienen que cambiar de profesión. Los obreros, por ejemplo, tienen que aprender carreras tecnológicas, porque México es el principal importador de robots del mundo. Así es que lo que se necesita son tecnólogos. Y los adultos mayores, lo que necesitamos es acceso a la educación, a la cultura universal. Y esa se adquiere por medio de la divulgación. Así es que la UNESCO está incorporando en este derecho humano para la educación para toda la vida a la divulgación de la ciencia. Y por eso necesitamos hacerlo con mucho cuidado para que la divulgación que se hace en México se suba en las plataformas de la UNESCO y que todos los países hispanohablantes, el español es el tercer idioma más hablado del mundo, tengan acceso a la divulgación que se hace en México. Y por eso claro, es el gran momento de la divulgación, pero nos lo tenemos que tomar en serio. Tiene que ser de calidad y se tiene que evaluar. Pero aquí en México nos enfrentamos a un reto pues muy importante porque, bueno, millones de mexicanos no tienen acceso a internet, a computadoras. Yo creo que hay un reto no solamente para los divulgadores, sino una forma de repensar la educación básica desde las comunidades rurales, desde las comunidades indígenas, a las ciudades, ¿no, doctora? Por supuesto, y por eso estos satélites, estas redes de satélites que se están poniendo en órbita, el Skylink, va a ayudar a que haya mejor conectividad. El problema es, por supuesto, que las familias más necesitadas no pueden comprar computadoras ni pagar el servicio de internet. Así es que tenemos que modificar este país y efectivamente tenemos que voltear a ver a la gente más desprotegida. Y tratar de que todo el mundo tenga acceso a esta educación híbrida. Y también tenemos que mejorar la educación básica y tomar en cuenta las particularidades culturales de nuestras diferentes poblaciones. Y también por eso hay que hacer divulgación en español de México, porque el español de España no necesariamente nos hace sentido. Tenemos que usar nuestros ejemplos, cosas que para nosotros sean importantes para transmitir el conocimiento. Por supuesto. Doctora, la astronomía es un territorio que básicamente ha sido dominado por hombres. Usted fue de las primeras mujeres en México, pues astrónomas. ¿Cómo usted ha visto esta evolución de la igualdad de género a través de los últimos años? Porque evidentemente ha cambiado y las mujeres han ganado muchos espacios. Pues mira, mi generación fue la de probar que podíamos ser las mejores. Nosotras tuvimos muchas ventajas. Había pastillas anticonceptivas, empezaron a ver. Antes no había, y a mi generación le tocó esa libertad de decidir cuántos hijos tenías y cuánto. Nos tocó una revolución, el movimiento estudiantil de 68. Y todas pensamos que era nuestra revolución, nuestro derecho a estudiar. También nos tocó la época de los hippies, el amor y la paz, la época del comunismo, se pensaba
que todos íbamos a tener las mismas oportunidades, que no se iba a corromper el comunismo. Y nuestra misión fue probar que podíamos ser las mejores. Ahora, ¿qué pasó? Que alentamos a más mujeres a dedicarse a carreras fuera de su hogar, porque es perfectamente válido ser amas de casa o lo que sea, o ser todo, ¿no? Se puede. Pero ¿qué pasó? Que entonces más mujeres se unieron a la fuerza de trabajo y bajaron los salarios. Y ahora muchas mujeres tienen que trabajar fuera de casa no por placer, sino por obligación. Claro. Y las mujeres jóvenes están agotadas, porque siguieron con esta peregrina idea de que tenían que ser las mejores. Y no solo creen que tienen que ser las mejores en el trabajo, sino las mejores amas de casa, y tienen que ir a gimnasio, saber hacer trencitas y cocinar bien. Y las mujeres jóvenes siempre están cansadas. Entonces ustedes tienen que hacer su revolución. Ya no tienen que probar que son las mejores. Ya lo probamos nosotras. Ya tenemos todos los premios, los reconocimientos, los honores mundiales. Ya les toca a ustedes ser felices. No importa si la casa está tirada. No importa si no van al gimnasio. El chiste es que sean felices. Y una forma de ser felices con los retos. Mientras uno asuma un reto que sea placentero, pues se siente bien. Así es que el chiste es buscar su fuente de felicidad, los amigos, la familia, el trabajo. Y además, si somos felices, podemos ser más creativos, ¿no? Doctora, Mare Did Escalón pregunta, doctora, ¿usted quisiera ir al espacio? ¿Ha sido su sueño alguna vez? Ay, no, no, yo me mareo. Pero, digo, bienvenidos, los jóvenes ahora pueden. Todos los proyectos especialistas espaciales nuevos de Estados Unidos están contratando talentos jóvenes de todo el mundo y necesitan biólogos, necesitan médicos, necesitan diseñadores de ropa, cocineros, agrónomos, porque para poner misiones espaciales en Marte y en la Luna se necesita de todo, ingenieros, cosmonautas. Así es que cuando salgan las convocatorias, apúntense, porque está abierto ya a la inteligencia de la humanidad. Claro. Doctora Valerie Medina pregunta, ¿qué consejos puede darnos sobre las mujeres que queremos ser científicas? Pues que lo sean, es un trabajo padrísimo. Es que se acuerden que el sistema educativo y económico va en contra de nosotras, porque no toma en cuenta nuestros tiempos biológicos. No se les ocurre que nosotros podemos salirnos 3 años o 4 de estudiar y luego retomar, o salirnos del trabajo y después retomar, eso no se vale. Pero tenemos que dar esa lucha. Y yo los invito a que lo sean, pueden ser muy felices. Y en México, por fortuna, hay familias clánicas, abuelitos, tíos que ayudan en el hogar, por desgracia hay sirvientas. Qué lástima que hay gente tan pobre que tiene que dedicarse a eso, pero ahí está la figura de la nana, que es una maravilla, y hay guarderías. Así es que y tenemos que convencer a los hombres que no es que nos ayuden, es que compartan las responsabilidades. Claro que ellos no pueden amamantar al bebé, pero pueden hacer muchísimas otras cosas. Y de esta manera vamos a estar todos más contentos, como decía Marta, y si estamos más contentos, estamos mejor todos. Así que si les gusta la ciencia, adelante. Y no tienen que ser las mejores mamás, ni las mejores nada. El chiste está en contra. Y acaba de decir algo muy importante, trabajar en este concepto de las nuevas masculinidades, ¿no? Que en las nuevas generaciones pues ya es algo que hemos visto que se ha modificado. Continuamos con las preguntas, hay muchísimas, doctora. ¿Considera que existe otra vida que en realidad siempre lo hemos sabido, pero hay algún indicio mucho más claro? Pues no, lo más cercano que tenemos es esto de Venus y también las 2 lunas, una de Júpiter y una de Saturno, que están rodeadas de hielo, y hay mares en las profundidades de estas 2 lunas, y hay géiseres en estas lunas, y en esos géiseres se ha detectado materia orgánica. Otra posibilidad es Marte, hay 4 mares subterráneos en Marte. Ahí podría haber vida. Y por supuesto, hay 4.000 mundos extrasolares descubiertos. Muchos tienen agua, atmósfera, así es que ahí pues podría haber vida.
Por supuesto, doctora. Pregunta Álvaro García, ¿qué hay en el centro de las galaxias? Hoyos negros supermasivos, unos super hoyos negros que han sido resultado de la fusión de muchos hoyos negros anteriores y de todas las estrellas que se acercan y las nubes, y son muy brillantes porque muchos objetos caen ahí, empiezan a girar alrededor rapidísimo, se friccionan, se calientan y emiten luz, y se llaman galaxias activas. El núcleo de nuestra galaxia hoy está apagado porque ya se chupó todo lo que estaba cerca. Hace poco se tragó una nube y esa se detectó con un telescopio mexicano y otros que trabajaron al unísono. Pero bueno, cuando se fusione con Andrómeda, que viene de picada la galaxia de Andrómeda para fusionarse con la nuestra, pues ese hoyo negro del centro de las dos galaxias va a ser mucho más brillante. Doctora, ¿qué opinión tiene usted al respecto del Premio Nobel de Física de este año? Pregunta Álvaro Baena. Ay, pues es sensacional. O sea, bueno, a los tres. Bueno, a uno por la teoría. A Penrose por pensar en que podían existir los hoyos negros y cómo se podían detectar. Porque a Einstein se le ocurrió, pero Penrose dijo, así se encuentra. Entonces, esta mente teórica deslumbrante. Pero yo cuando estoy triste o de ahora con la pandemia, leo un libro de matemáticas o de física y ya, con esos cerebros, ¿cómo va a estar triste? Y después los otros dos personas por su constancia, porque observar las estrellas del centro de la galaxia durante 20 o 30 años para ver cómo las estrellas se aceleraban, iban lento y se aceleraban, iban lento y se aceleraban, iban lento. Y se dieron cuenta que ahí tenía que haber algo muy masivo para acelerar las estrellas, pues mis respetos. Así que yo creo que fue una magnífica decisión. Y de todos, o sea, los economistas, esto de las subastas, que es que me fascinó. Uno de mis hijos estudió con uno de estos señores y me platicó cuando estaba estudiando cómo les enseñaron que para repartir una herencia, lo ideal es hacer una subasta. O sea, que venga un subastador y haga bonches de cosas y cada quien se quede con su bonche, pero ahí va a haber cosas que le chocan. El recuerdo de la abuelita de la florecita verde, pero ¿qué tal si le ha sentido al otro? Entonces se intercambian o se compran las cosas y así todo el mundo queda contento, se deshace de lo que no le gustaba y se hace de lo que le gusta. Y ese es el tipo de economía práctica que premiar. Claro. Y por supuesto los médicos, bueno, me encantó esto, estas niñas que esta técnica de cortar y pegar a los genes, y son súper jóvenes y dos chavitas, bueno, no, estuvo muy bien, y esta poeta rara también, pues. Los jurados dijeron que ya los muy populares no se los habían dado, porque esos ya los leemos. A Margaret Atwood y todos estos dijeron, no, vamos a darle a una señora misteriosa que no esté traducida para que se traduzcan sus libros y nos acerquemos a la poesía que es poco leída. Entonces, está bien, nos pusieron un reto a vencer a nuevo escritor. Muy bien, doctora. También preguntan, dicen, estoy iniciando mi carrera como divulgadora, sin embargo, estoy realizando de manera empírica, me gustaría hacerlo de manera profesional. ¿Qué centro de investigación o universidad recomienda y cuál sería la formación que ella tendría que realizar de modo autodidacta? Pues mira, yo no sé si hay cursos a distancia, pero hay lugares en Inglaterra que son excelentes para divulgación, en España también, y en México la Universidad de Guadalajara y la UNAM tiene cuestiones de divulgación de la ciencia. No sé si tengan modalidad a distancia, yo creo que ahorita sí. Claro. Y como digo, yo pienso que estas modalidades híbridas van a permanecer, es decir, podemos estudiar presencial y a distancia y eso va a ser lo ideal. Así es. Mónica pregunta, acerca del cambio climático y buscando alternativas energéticas, ¿de qué manera considera usted que podríamos usar la energía del sol para reemplazar algunas de estas viejas energías? ¿O cuál considera usted una forma sustentable? Nada más déjame darle un consejo a la chica anterior, la que se está iniciando la divulgación. Yo lo que haría es abrir una cuenta de Twitter. Y entonces
tratar de una vez por semana mandar un tweet. Y eso te va a entrenar a leer muchas cosas de ciencia, a descubrir lo que crees que es interesante y a sintetizar en palabras llanas lo que quieres transmitir. Y este entrenamiento, si lo haces con mayor frecuencia, te va a ayudar a ir leyendo más y más y más y buscando maneras de transmitir el conocimiento de manera fácil. Y si empiezan a buscar, a subir tus seguidores, pues quiere decir que lo estás haciendo bien, y si no, pues que tienes que ajustar tu manera de divulgar para hacerlo. Entonces, claro. Una cosa de Twitter. El cambio, bueno, pues la idea es, cada vez hay mejores paneles solares y mejores maneras de capturar la energía del sol. Así es que eso, incluso detectores en el espacio. Sí, yo creo que sí, porque el sol pues va a estar ahí brillando estos 5,000 millones de años, podemos aprovechar su energía fácilmente. La idea es tomar la decisión política. México es el lugar ideal, 70% es desierto. Y además seríamos poderosísimos, porque si de veras producimos suficiente energía solar, podríamos desalar el agua de mar. Entonces tendríamos dos recursos maravillosos, energía y agua. Y esas dos cosas serían extraordinarias. Pero como que no le cuesta trabajo a México tomar esa decisión. Sí, lamentablemente. Itzel Arias del Razo, ¿cuál sería la mejor estrategia para que los niños empiecen a desarrollar habilidades científicas? ¿Hay algún juego que recomiende? Pues una diversidad. Como cada mente es diferente, a mayor diversidad, mayor éxito. Así es que yo lo sugiero que un niño pues picotee por todos lados hasta que descubra qué le gusta y ahí. Algo que está ahorita muy de moda es el machine learning, o sea, enseñarles a los niños desde preescolar cómputo, que hagan sus programas, hay unos programas súper sencillos, y entonces ya van haciendo suyo el arte de programar, y al ratito van a poder tener robots y programarlos, y en fin, van a estar en la modernidad, pero depende de cada niño, hay niños que les gustan las plantas, otros animales, en fin. Por supuesto, doctora. Por acá preguntan, bueno, ¿cuándo viene a dar conferencias a Jalapa? Pues yo creo que ahorita tenemos la maravilla de las conferencias virtuales. Cuando esté la vacuna, claro que voy, porque me encanta. Claro. Su ciudad y, bueno, son súper generosos. Y la vez anterior que estuve ahí estuve tan feliz, no se pueden imaginar. Qué bueno, doctora, siempre bienvenida. ¿Habría posibilidad de que nuestro sistema solar sea absorbido por un hoyo negro? No, es muy difícil porque todos los hoyos negros, igual que el Sol, están girando en torno del centro de la galaxia. Y además las distancias entre las estrellas, ya sé que en los mapas se ven muy pegaditas, pero son inmensas. Es muy difícil. Así es. Pues doctora, yo quiero agradecerle muchísimo la participación en este Seminario Nacional de Divulgación de la Ciencia. Pues quisiera que le dé consejos a los jóvenes, que los aliente a irse por el camino de la ciencia. ¿Qué consejos para usted ha sido el más determinante, algo que haya modificado el rumbo de su carrera? Bueno, el día que me la creí y dejé de aprender, esa fue la cosa más trágica. Yo me sentí así genio y sacaba siempre 10 en matemáticas y una vez me saqué 10. Yo me sentí miserable y es que de tonta dejé de aprender. Así es que yo sugiero que no dejen de aprender nunca y si tienen una laguna, que regresen a lo básico. Porque para los niños de primaria, la primaria es difícil, pero ya que acaban la secundaria, pues la primaria se les hace fácil. Y los de secundaria le entienden cuando termina la prepa y se entiende la licenciatura cuando termina uno el posgrado. Así es que si uno tiene una pequeña laguna, puede parecer una pesadilla, pero si va uno al ciclo anterior, ya le va a entender. Y entonces hay que ir repasando cada ciclo hasta que todo quede transparente, claro, y entonces uno puede ir avanzando sin dificultad, o con menos dificultad y más curiosidad. Así es. Gerardo Torres, doctora, pregunta, ¿cree que los avances en la ciencia y la tecnología sean suficientes para que nuestra especie pueda habitar fuera de la Tierra antes de la posibilidad de que la crisis ambiental llegue a limitar la vida de nuestra especie en la Tierra? En grandes números no, en números pequeños sí. Se piensa que para las misiones espaciales que van a ir a Marte van a ir
contingentes de 100 personas, pero pues es una parte minúscula. Sí, así que más vale, aunque nos fascine chaca-chaca, usar anticonceptivos para que seamos menos, y bueno, ya saben, reciclar, reusar y consumir. Por supuesto. Bueno, y es que si todos verdaderamente hacemos un cambio, evidentemente, pues se hacen grandes cambios. Gisela García, ¿es verdad que un falso amanecer es polvo cósmico procedente de cometas, doctora? Ay, no sé de los falsos amaneceres, qué vergüenza, no lo sé. Bueno, ya algunos se están poniendo un poco fatalistas. ¿Cómo cree que es el fin del universo? ¡Ay, padrísimo! Vivimos en un universo en expansión. Y antes se pensaba que iba a pasar como esta pelota, que la viento y vuelve a caer, que el universo iba a ser oscilante, ¿no? Pero después se descubrió que estaba muy rápido, estaba expandiendo y dijeron, no, se va a llegar a una distancia infinita en un tiempo infinito. Pero ahora se midió la velocidad y bueno, por eso se sabe cuánto estuvo todo junto, por eso sabemos que se formó hace 13.800 millones de años, pero se está acelerando y cada vez se va a expandir más rápido. Y si esa aceleración continúa, se van a empezar a romper los planetas y los átomos, se llama la gran ruptura. Esas son las modas, pero bueno, la ciencia no tiene verdad, como saben. O sea, no existe la verdad. Goebbels demostró eso matemáticamente. Tenemos verdades y avanzamos por un lado y luego nos vamos por otro y rectificamos. Y eso es lo padre de la ciencia. Por supuesto. Doctora, nos pregunta, ¿las aplicaciones de la ciencia tienen implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas, evidentemente? ¿Qué papel deberían de jugar los medios de comunicación para lograr la permeabilidad del conocimiento? Pues sería bueno que hagamos esto que tú estás proponiendo, que hagamos divulgación de calidad, de tal suerte que a los medios masivos les interesen nuestras contribuciones y las incluyan en sus presentaciones. Y yo creo que ahora con el COVID nos hemos dado cuenta que la gente sí está interesada, sí quieren saber qué está pasando. Así que es un gran momento para empezar a incorporar otras disciplinas en los medios masivos. Margarita López pregunta, ¿la educación básica en nuestro país no permite que los niños sean creativos y que se aproximen a grandes ideas? ¿Cómo podemos despertar la curiosidad en los pequeños? Pues sí, ahí el problema, sí tienes razón. O sea, la ciencia se enseña de manera memorística. Alguien decía, la información, eso es como se decía la ciencia, con información, no con demostraciones fáciles, con cosas tangibles. Si la clase de matemáticas, en lugar de decir, hoy vamos a ver raíz cuadrada, fuera, les voy a enseñar una manera de descubrir el tamaño de un terreno, por ejemplo, pues sería diferente. Y después que hagan mi dibujito del terreno y ven cómo le harían, en fin. Es decir, es más fácil aprender con ejemplos prácticos y eso no está sucediendo. Y eso hace que muchos jóvenes y niños aborrezcan a la ciencia porque es memorística y no les hace ningún sentido. Y se nota mucho, hay funcionarios que ahora quieren las gráficas y verdaderamente qué penoso que no sepan. Y eso que para las matemáticas una gráfica es una manera elegante y sencilla y transparente de ver las cosas. Y quiere decir que no les enseñaron bien matemáticas, pobres, no es su culpa. Entonces lo que hay que hacer obviamente es modificar el sistema educativo. Pero ahorita es mal momento porque a duras penas están con la educación a distancia, que está siendo así muy es. Complicado. Así es. Doctora, ¿qué favorece la comprensión de las ideas y el desarrollo de habilidades del pensamiento? ¿Usted cree que estar en esta situación virtual, redes, limita en vez de poder generar creatividad? Pues creo que es diferente porque ahora podemos estar expuestos a más experiencias y como decía, la creatividad viene de exponerse a otras cosas. Mira, por ejemplo, ponerle ruedas a una maleta. Las ruedas existían desde hace milenios y las maletas siglos, pero unirlas tomó hace muy poquito tiempo y ahí estaban las ruedas y ahí estaban las maletas. Es decir, la creatividad es unir cosas que parecían desconectadas.
Y gracias a la red podemos ir a museos, a conciertos, a ballet, y podemos estar expuestos a muchas cosas, y eso va a fomentar nuestra creatividad para poder unir lo que ya está ahí de manera novedosa. Así es. Muy bien, doctora. Mayra Castillo pregunta, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la divulgación científica y por qué te interesa divulgar la ciencia? Bueno, pues estaba en el Instituto de Astronomía y a mi jefe, a Manuel Pembert, le dijeron que fuera a la tele y me mandó a mí y luego le pidieron que escribiera un libro y me dijo que yo lo escribiera y así por el estilo. Así es que él fue el que me empujó a esas cosas. Y cuando uno le va bien en algo, pues tiende a repetir. Fui una vez a la tele y me siguieron invitando y al radio igual y así. A escribir libros y así. ¿Hay algún nuevo libro que estés preparando, Julieta? Sí, estoy escribiendo uno con Hugo Delgado sobre los volcanes de México, pero va lento, la verdad. Bueno, sí, pero ahora en la pandemia escribí un libro de astronomía para niños en mi página, unas notas de cómo divulgar de la ciencia que están en mi página, en fin, sí, escribí varias cosas y están en la red. Último de cómo enseñarle a niños a distancia. Porque a mi nieto le enseñé a distancia, matemáticas, física. Tenía 3 años, ya cumplió 4. Y ahí viene cómo enseñarle a un niño a través de, porque él vive en otro país. Y así es que tuve que ingeniármeles para enseñarle de manera remota. Y muchas abuelitas podían beneficiarse de ese curso. Por supuesto. Por favor, que si puedes repetir tu página y las redes sociales. Ay, no me la sé, pero la puedo poner. A ver, déjame compartir pantalla. Sí, es una lata mi página, pero ahí está. A ver si la pueden ver. www.astro... No, es una cosa espantosa. Igual le pueden sacar una foto. Sí, por supuesto. Y le ponen, no sé, depende de su computadora, pero después lo dejo un ratito ahí. Oigan, yo ya me voy a hacer calabaza. No, pues ya doctora, en 3 minutos terminamos un mensaje final para todas las personas que nos ven a través de Zoom, YouTube y Facebook. ¿De mi parte? Ay, sí, pues bienvenidos al mundo de la ciencia. Suban en este vagón de la felicidad. La ciencia produce grandes satisfacciones en la vida y si se sienten tristes en estos días, de veras sigan mi consejo, lean un libro de matemáticas recreativas y van a ver cómo se van a quedar tan deslumbrados que van a decir, no, aquí estoy triste. Descubrir nuevos mundos. Doctora Julieta Fierro, un honor poder platicar con usted. Muchísimas gracias, fue maravillosa esta conferencia magistral. Y siempre con esta sencillez, transmitiendo el conocimiento de un modo tan amable. Muchísimas gracias. A nombre del INECOL, pues te agradecemos una vez más tu participación en este Seminario Nacional de Divulgación. No, pues gracias a ti, Marta, a todo tu equipo. Fue una invitación muy prudente, los recordatorios, el cuidado que le pusiste a las cosas y en gran medida por eso salió bien. Muchísimas gracias, que la vida esté bien. Y un gran abrazo y mantengamos la distancia hasta que haya una vacuna. Así es, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, pues a todos los espectadores nos vemos en punto en un ratito, porque vamos a tener a Ricardo Azarcolla a la 1:00 p.m, 12:45, perdón. Él es fotógrafo y embajador de National Geographic y de CAN. Así que en unos minutitos los esperamos. Muchas gracias.